Las manos, agárrenlo más, agárrenlo. ¿Sabes qué, güey? Lo que baje y lo bajan, ya no me lo... Es que, se quedó, la se va. A ver, sí, la foto de cómo ven al pipi, la güey. A ver, manos y solito. Ahorita van a ver este. Es un mega mostrenco. Estaba obstaculizando un paso de discapacitados en la colonia de Cuauhtémoc. Aquí pueden venir a recogerlo, muy cerca del Museo Carranza. Pueden venir a recogerlo y pagar su multa. Para quien preguntan, pues este paga también 800 o 1400 pesos. No importa el tamaño del megamostrenco. Este es el trabajo en equipo de un grupo de ciudadanos que se hizo bastante numeroso el día de hoy. Y bueno, también es una colaboración que estamos haciendo con la delegación de Cuauhtémoc, que nos está recibiendo y hace un inventario de todos estos objetos mostrencos. Divertido. Si se dan cuenta, esta es la segunda entrega. Monstruo mostrenco. Un montón de cachivaches que usan la gente para obstaculizar la vía pública. Taxistas, embajadas, consulados que pues usan todo esto para obstaculizar la vía pública. Aquí dejamos un paso para los peatones. Pero nos está recibiendo aquí la delegación porque la delegación tiene eventos en la otra parte de la explanada, que es normalmente donde nos recibe. Descuélguense, parece que hay posada el día de hoy. Hoy es la última posada del año. Y parece que la están celebrando aquí en la delegación. No hay una cosa que quitamos. Pues ya estamos concluyendo. Esta es la última brigada que hacemos en el 2016, en la delegación Cuauhtémoc, que recibimos pues ayuda de colegas de Naucalpan, de Iztacalco, de Venustiano Carranza, pues de toda, prácticamente de toda la Ciudad de México. Y aprovecho para desearles felices fiestas. Se la pasen muy bien con sus seres queridos. Y pues estamos ya concluyendo nuestra tarea del día de hoy. Gracias a las personas que apoyaron, apoyaron con agua, con dinero, con donas. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí vamos a comer. Que tengan felices fiestas. Hemos cumplido con el día de hoy. Saludos a todos desde Houston. Muchas gracias por seguirnos. Estas particularmente, pues estas vallas tenían prácticamente obstaculizada la calle Usumacinta. Completamente era un parte del territorio británico, tal vez. Pero bueno, ya podrán venir y aquí a recoger sus cosas, pagar su multa. Y los invitamos a no cerrar las calles. La parte de atrás de la embajada británica. Muchas gracias. Consulado británico estaba ahí bloqueando. Gracias. Gracias. Hasta luego.